Espacio exclusivo de la Cámara de Metalúrgicos y Autopartistas de Santa Fe. Y estamos viviendo con gran expectativa, Alejandro, porque esta noche llega el momento culminante de lo que va a ser en Aire del Llano, el gran festejo de los 90 años de la Unión Industrial de Santa Fe. Durante la semana hubo que estar coordinando, por supuesto, ultimando los detalles, ¿no? Es verdad, Martín, bueno, con gran alegría llegamos al día. Más de una semana tuvimos hace ya 2 o 3 meses. Lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, porque no somos especialistas en fiestas y vos viste todo el personal de la Unión Industrial que le pone estas ganas y nace de que esta fiesta se hace con todos los productos santafesinos, porque nace del apoyo que tenemos de nuestros socios, porque son todos industriales los que van a estar ahí. Y bueno, y este año la segunda gran fiesta tiene el gran mérito de ser los 90 años de la institución, que no es poco. Se hizo el debut de alguna manera el año pasado, fue la primera fiesta que sirvió un poco para acercar las partes y fortalecer la camaradería, la integración. Hacer grande una entidad intermedia trae muchos beneficios, ¿no es así? Es así, la Unión Industrial tiene muchos socios y realmente el año pasado fue una noche de encuentros, de gente que hace mucho que no se veía, que producen desde hace años, que se conocen de otras circunstancias. Y bueno, son muchas empresas, algunas de una gran trayectoria. Este año tenemos empresas que cumplen 95, 50, 40 años de trayectoria, con otras más nuevas, pero que realmente es una noche de camaradería, de alegría para nosotros, de poder demostrar todo lo que fabricamos, lo que hacemos y lo que somos capaces. Y más allá de una simple convocatoria, este es un momento también de compromiso, ¿verdad?, de muchas empresas que así lo han tomado como propio. Y una vez más en ese gran escenario que es Aires del Llano y que una vez más vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo con el acompañamiento que luego a partir de las 22:30 vamos a estar compartiendo aquí por la pantalla de Canal 13 Santa Fe y luego la presencia estelar de nada menos que Alejandro Fantino. Es así, bueno, elegimos la presencia de Alejandro Fantino porque es prácticamente un santafesino. Va a estar con una locutora local, también con Emilia González, también para conducir la noche. Y bueno, y como postre, este año, por los 90 años, vamos a sortear un 0 kilómetro para que la gente, además de todos los regalos que le damos, que se llevan una caja llena de productos producidos por nuestros socios. Vamos a tener un sorteo de 90 años como para que se lleven una gran alegría y con un condimento especial que a las 12 de la noche es el Día de la Madre. Así que va a haber festejo para todos.